Hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, señores suscriptores de Black el Fantasma? Hey, en esta ocasión nos hemos venido a ver los avances de la construcción del puente sobre el río Taisihuat. Este está ubicado en la calle que va de Hato Nuevo hasta Caserío El Tamarindo. Sobre este río están construyendo un puente. Ya tienen varias semanas de estarlo construyendo. Así es que hoy vamos a presentarlo. Lo está ejecutando el Fovial. Bueno, vamos a ir a ver cómo avanzan los trabajos. La verdad, era muy importante que construyeran este río Taisihuac. Esto fue una de las promesas que hizo Don Will Salgado, de verdad. Aunque no me crean, fue una de las promesas que le dijo a la población que les iba a construir este puente. Ya que cuando llueve fuerte, prácticamente quedaban incomunicados, no podían salir. Esta calle también va a salir allá por el depillo de, ¿cómo le llaman? Casi depillo de, a la entrada de Las Pampas, al Cantón Las Delicias. Por allá va a salir. Así es que por acá está el caserío El Tamarindo. Para allá es donde tiene el acceso, así que están están trabajando. Se supone que han tenido algunos inconvenientes por la situación de que se les inunda la base. Esas van a ser las bases, esos son los hoyos donde van a ir las bases aquellas, pero se les inunda. Lo están dragando. Así que, señores, estos son algunos de los avances, algunas de las mejoras que están habiendo en las comunidades de San Miguel. La verdad, era muy importante la construcción del puente, así que ya se inició. Ojalá no vaya a llover fuerte, porque se les va a inundar, se les va a llevar la se los va a llevar la corriente de agua. Así es que este ha sido un corto video. Corto video ya iniciando la construcción. Una de las promesas de campaña del tío Will. La construcción del puente sobre el río Talcihuat o Talcihuat. Aquí en las cercanías de la lotificación Fuentes. Bueno, este río en el invierno es que se crece, en el verano prácticamente se seca.
Bueno, para los que no se ubican, digamos, este puente va a estar ubicado específicamente de Pío de Comacarán. Antes, unos 300 metros antes de Pío Comacarán, a la derecha, está una entrada para la notificación Fuentes, en San Miguel. Esa calle conduce a Caserío El Tamarindo y también es un atajo para salir a la carretera, Panamericana. Sale allá por la entrada a Cantón Las Delicias. Entonces, por eso están construyendo este puente. Así es que se supone que también fue una, como les digo, fue una promesa de campaña. Y como dicen muy bien los vecinos, aquellos les prometieron no sé cuántos años y nunca cumplieron. Hey, solo es un decir, yo no soy político. Así que, hey, gracias por mirar ahí los videos de Black el Fantasma. Así es que por acá está esta construcción. Como le digo, son mejoras que van a servir ahí para el paso de las personas que viven en estas comunidades, para ya no arriesgar en las tormentas fuertes. Hey, muy buena onda. Felicitar ahí a los que han hecho posible esta obra, a los directivos que han solicitado esta situación. Es igual al gobierno del tío Nayib, por hacer realidad las promesas, por hacer realidad y cumplirle a las personas. Hey, saluditos.